No sucede a menudo, amigo. Quiero saber si alguien ve algo más. Rectificar una noticia anterior. El millonario Hugh Darrow se ha puesto personalmente en contacto conmigo para negar las alegaciones de una reunión con las Naciones Unidas sobre el debate de los... Mi visita a Praga está relacionada únicamente con el proyecto al que he dedicado toda mi atención estos días. ¿Se refiere al proyecto Pankaya? ¿La iniciativa global que tiene por objetivo sanar nuestro mundo? La ecosfera de la Tierra está en serios apuros, Eliza. Y ya es hora de que los humanos hagamos algo por ayudarnos. Nuestra mejor opción de conseguirlo es modificar las temperaturas de los... ¡Alguien está disparando! Disculpe, señor Banco. Disculpe, señor Banco. Joder, por ahora está siendo sencillito. Parece despejado. Pero mejor vigilar. La verdad, esto no me gusta nada. En cuanto a la instalación... Parece despejado. Si desean escuchar el resto de esta entrevista en exclusiva, solo tienen que conectarse a www.paikuweb.com. Y ya es hora de que los humanos hagamos algo por ayudarnos. Nuestra mejor opción de conseguirlo es modificar las temperaturas de los océanos con una combinación de gestión térmica y hierro. Disculpe, señor Darrow, pero mucha gente cree que su instalación en el océano es más arriesgada que otra cosa. ¿Cuándo podremos ver la... Solo queda ese ya, me parece. En cuanto a la instalación. Si desean escuchar el resto de esta entrevista, me encantaría que Darrow... Ah, puto. Pasada y hombre. Pues ya está todo muerto. El millonario Hugh Darrow se ha puesto personalmente en contacto conmigo. Menuda manada de luces. Encima rica munición para el arma esta. Está relacionada únicamente con el proyecto al que he dedicado toda mi atención estos días. La ecosfera de la Tierra está en serios apuros, Eliza. Es hora de que los humanos hagamos algo por ayudar. Nuestra mejor opción de conseguirlo. Un balacero, igual. En cuanto la instalación esté completada. Es que también mulistas no han sido los dos estos. Este era un sitio cojonudo para tender emboscadas y tal. Fusil pesado. What? Algo que tirar. Hola. Puedo tirar, soltar, usar, soltar. Creo que tiene una mejora por aquí, ¿no? Sí. Cede a menudo, amigos, pero parece que tengo que rectificar una noticia. Bien. El millonario Hugh Darrow se ha puesto personalmente en contacto conmigo. Fusil pesado. Para negar las alegaciones de una reunión secreta con las Naciones Unidas sobre el... Rico. Mi visita a Praga está relacionada únicamente con el proyecto al que he dedicado. Rico, rico, rico. Pues ya está.
Coño, que hay más guardias. Hostia. Simba. La escopeta para ti, todita. Puntería de mierda. Pero puntería de mega mierda. A ver, pistoluca. Esto seguro que es para poner la torreta en contra de los soldados. Que ya están muertos, pero he pirateado la experiencia. Acceso concedido. Bien. Ja, ja. Voilà, que encima la podemos mover. La torreta me la llevo yo por mis cojones. La voy a revender.
torreta es mía, mía toda ella, mi tesoro. ¡Ja! ¡Qué grande! ¡Lo han perdido! ¡Hola! Pues el dinero que me voy a ahorrar en balas a partir de ahora. Joder, qué grande. Ah, se necesita energía. Luego se recarga la energía. Este es el sitio. ¿Qué ha pasado? Ven a ver, hombre. Parece muerto. Quizás haya alguien por aquí. Ja, ja. Luces. Luces y os robo encima. Ah, vale. Ponme una tontería. Pip, pip, pim, 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 pim. Qué grande ha sido ese de la torreta. Hola. Pues menuda burrada de munición he pillado para la metralleta, no para el fusil. Y encima un fusil pesado hemos pillado. Bien, 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 bien. Aunque la primera vez nos han reventado en segundos, la segunda nos hemos cargado a todos con el Franco en un momento. No he exigido, pero ya puedo ir presumiendo de asesino. Bim, 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 bim. Me también los ha dado manda huevos. Se cargan a tu compañero que estaba al lado tuya. Lo buscas 10 segundos al enemigo y vuelves justo a tu posición con tu compañero a medio metro muerto. Es que vamos. Menudo huevos, huevos como cocos. Pim 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 pim. Ahora habrá que ir al edificio a por la grabación esa. Malik, contacta con Pritchard. Dile que necesito todo lo que tenga sobre el edificio de la... ¿Me atacarán? Taiyun Medical. Planos, mapas, todo. Eso podría tardar un poco, Jensen. Sí, bueno, pues tiene lo que tarde yo en encontrar esa lanzadera de la que hablaba Van Bruggen y llegar al nivel industrial. Cambio y corto. Yo rodeo por si acaso. En China, el único que no ha sido...